Un subliminal es un mensaje o una señal diseñada para pasar por debajo de los límites normales de percepción. De todos es conocido cómo algunas canciones llevan un mensaje inaudible para la mente, pero sí que es audible para la mente profunda. Se utilizan imágenes o sonidos transmitidos de un modo breve que pasan desapercibidas a la mente consciente, pero sí es percibido de manera subconsciente. El subconsciente incluso tiene capacidad para interpretar frases nombradas del revés y puede entender y absorber multitud de mensajes simultáneamente. Los mensajes subliminales son muy utilizados en publicidad, donde introducen simples comerciales para inducir a las personas a consumir un producto. Y también se pueden introducir mensajes que pueden cambiar la actitud de la persona. Las investigaciones realizadas en este campo por científicos y psicólogos, por expertos en neurociencia, en medicina, en física y mecánica cuántica, demuestran que los mensajes subliminales son efectivos cuando se escuchan a diario, actuando de forma repetitiva en el subconsciente. Aristóteles y Platón ya hablaban de los estímulos no percibidos de forma consciente. Es suficiente con escuchar un audio subliminal durante una hora al día. Una hora al día para que sea efectivo y preferiblemente escucharlo cuando se esté relajado o tumbado tranquilamente o durmiendo una siesta. Investigaciones recientes demuestran que si las condiciones son correctas, los mensajes subliminales funcionan. Un audio subliminal, al ser escuchado, introduce una programación mental en la persona que lo escucha. Se le llaman subliminales porque esconden dentro del audio principal un segundo audio con la voz de un profesional en hipnosis y sugestión, que irán hablando al subconsciente de la persona que lo escucha, llevándolo a un estado subjetivo en el que será posible programar la mente de la persona para que se cumplan ciertas órdenes que son aquellas que la persona desea cumplir. Para que un audio sea considerado subliminal, debe cumplir ciertos requisitos que le den el efecto que se pretende lograr de estos audios. Son órdenes dadas a través de mensajes que pasan por debajo de la barrera de nuestra atención consciente. Quiere decir que los percibes sin tener conciencia de ellos, pero tu subconsciente sí los percibe. Los audios subliminales son sonidos que mezclamos con afirmaciones positivas perfectamente seleccionadas para crear una vida de éxito, de abundancia y de salud en las personas para que esas afirmaciones lleguen a su mente subconsciente. Se pueden hacer audios con los mensajes para ser mejor persona, para ser mejor pareja, para recuperar la salud, para rejuvenecer, para mejorar las finanzas, para tener más dinero o para cualquier área de tu vida que desees cambiar o mejorar. Los mensajes que llevan ocultos estos audios subliminales se filtran en el subconsciente y con el tiempo alteran y cambian tus pensamientos y tus hábitos. Son mensajes que llevan ocultos o camuflados y al no poderlos entender tu mente consciente, tienen la ventaja de no poder interferir o imponer pensamientos negativos ni limitaciones, y esto hace que las afirmaciones positivas se impriman directamente en la mente subconsciente, que está abierta a cualquier mensaje o sugerencia. Y cuando se comienzan a instalar esas afirmaciones positivas en el subconsciente, pasan a formar parte de las nuevas creencias de la persona, dejando desactivadas las creencias antiguas y negativas y limitantes que la persona ha tenido hasta el momento. Todas las creencias y prejuicios negativos de la persona son eliminados y reemplazados por las nuevas afirmaciones positivas. Pero hay que tener en cuenta que se necesita de un tiempo para acabar con las creencias y los malos hábitos, sobre todo si están muy arraigados. Es necesario estar abiertos a dar el cambio y perseverar y tener un poco de paciencia para esperar los nuevos resultados y quitar la basura mental que te estaba bloqueando y dar el cambio para mejorar tu vida. Una vez que tengas la mente bien programada, todo en la vida te mejora y logras tus objetivos y tus deseos. Los audios subliminales son una herramienta muy efectiva.
Los resultados pueden variar de una persona a otra dependiendo de sus vivencias, dependiendo de las experiencias que haya vivido en el pasado y de lo que esté viviendo ahora. También depende de la edad que tenga, de la religión y de las creencias o limitaciones heredadas que traiga de su familia. A veces suceden los milagros en unas horas o en un solo día o en pocos días. El cerebro tarda de 21 a 30 días en establecer una conexión neuronal, pero hay que tener en cuenta que el cerebro tarda hasta 3 meses en soltar la antigua conexión neuronal, sobre todo si la persona sigue dándole vueltas al pasado, si sigue con el diálogo mental de lo que ya ha pasado o de lo que ha vivido. Nuestro pensamiento recurrente o nuestro diálogo mental junto con la percepción de las cosas es lo que crea las situaciones de nuestro día a día y mucho de lo que vemos y de lo que oímos. Y todo esto es lo que termina creando nuestra vida tal y como es. Muchas personas tienen la vida cargada de rechazo, la vida cargada de temores, de inseguridades, de depresión y de tristeza, y de sentimientos y emociones que te llevan de nuevo al punto de partida una y otra vez para volver a ver y percibir el mundo de la manera en la que no lo quieres ver. Y este es un principio de la ley de atracción: atraemos aquello en lo que más nos enfocamos. Los audios subliminales se usan para modificar hábitos de conducta, para suprimir las creencias erróneas sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea, y poder vivir la vida que queremos, la vida que soñamos vivir. Los subliminales consiguen que nuestro subconsciente deje de ser un obstáculo en el camino hacia nuestros objetivos. Nuestro subconsciente debe ser un poderoso aliado que nos brinde pensamientos positivos y nos haga tener un diálogo interior y las energías poderosas que nos faciliten el recorrido hacia nuestras metas más deseadas. Nuestros pensamientos automáticos y nuestro diálogo interior son de enorme importancia para vivir una vida plena de bienestar, radiante de salud y materializar lo que deseamos. Llevamos años estudiando este tema subliminal, aprendiendo sus secretos para poder hoy mismo compartirlo y ofrecerlo a las personas que lo puedan necesitar y usarlo para mejorar su salud y su calidad de vida. Los audios subliminales son una herramienta muy, muy poderosa y efectiva que crea cambios en nuestra mente subconsciente. De hecho, su uso está restringido en algunos países y hay leyes que los prohíben en otros, y todo esto lo prohíben porque los han usado en diferentes guerras y hay pruebas de que son usados por partidos políticos o por empresas multinacionales. Y prohíben los subliminales porque realmente son armas muy poderosas y efectivas. Pero muchas compañías multinacionales usan esta técnica subliminal. Para hacer un subliminal, realizamos una grabación de mensajes en un rango de frecuencias auditivas que oscila entre 15.000 a 20.000 hercios, para que la grabación de la voz sea mucho más alta que la original. La voz humana oscila entre los 80 a los 1100 hercios, o un poquito más a veces. Pero si elevamos la grabación con mensajes de voz mucho más, por encima de los 15.000 hercios, se vuelve totalmente inaudible para nuestros oídos, aunque el mensaje de voz siga estando ahí. Es similar a lo que ocurre con los silbatos para perros, que las personas no podemos oír. Nuestra mente consciente no se da cuenta de estos mensajes al escuchar una de estas grabaciones subliminales. Al no oírlos, no les presta atención ni puede juzgarlos, no puede analizar nada. Pero nuestro subconsciente sí lo hace. Nuestro subconsciente recoge perfectamente y almacena la información que está recibiendo y la recibe como válida, ya que no la detecta la mente analítica consciente para poder filtrarla si le metemos una idea contraria a lo que creemos, contraria a las limitaciones que tenemos. La dejará pasar sin más, dejará que se instale en el subconsciente porque no la escucha. Además, cuando instalamos una nueva creencia en el subconsciente, las antiguas creencias dejan de tener efecto. Esto ocurre cuando vamos creciendo y descubriendo cosas nuevas en la vida.
Las nuevas creencias neutralizan a las viejas. Un ejemplo de ello es Papá Noel o los Reyes Magos. Cuando un niño empieza a saber que Papá Noel o los Reyes Magos no son los que le dejan los regalos por Navidad, automáticamente la nueva creencia deja sin efecto a la creencia anterior. Pues igual, estos audios hacen que las afirmaciones o decretos aparezcan silenciosas para la mente consciente, pero resultan audibles para las altas frecuencias de la mente subconsciente. Con la estimulación de audios subliminales, cualquier persona puede cambiar su realidad, la realidad que vive, desde curar cualquier enfermedad hasta dar un cambio radical en su nivel económico, etc. En nuestro cerebro tenemos un área que se encarga de configurar los datos de nuestra programación, de la programación que tenemos instalada. Y en esa parte del cerebro interviene el estímulo subconsciente. Estamos cargados de información desde que nacemos y toda la información se puede modificar para que cambien tus experiencias de vida. Si nosotros cambiamos nuestras creencias, materializamos lo que deseamos, pero no se puede pretender conseguir cosas diferentes y resultados diferentes sin dar ningún cambio. Nosotros estamos en la tercera dimensión. En la tercera dimensión es donde todo sucede, donde hacemos realidad lo que deseamos. Aquí estamos nosotros, viviendo nuestra realidad en la tercera dimensión. Aquí tenemos una casa en propiedad, podemos tener un auto en propiedad, podemos tener un trabajo, un teléfono móvil o celular, un computador, etc. Aquí están las cosas materiales en la tercera dimensión. Y nuestras creencias están en la cuarta dimensión, en el subconsciente. Ahí están las creencias que hemos heredado de nuestros antepasados y las que hemos ido aprendiendo por la sociedad, por nuestros padres, por nuestros educadores y nuestros maestros, y las creencias que nosotros hemos ido agregando según las experiencias que hemos vivido desde que nacimos. Y luego está la quinta dimensión, que es donde están todas las posibilidades. Todo puede suceder, cualquiera de los deseos que tengamos y que están en esta quinta dimensión pueden suceder. Pero todo depende del sistema de creencias que tengamos instalado en el subconsciente, en la cuarta dimensión, para que hagamos realidad y lo materialicemos en la tercera dimensión física en la que vivimos. Ahora mismo tú eres el resultado de la personalidad que has tenido. Eres el resultado del tipo de pensamientos que has tenido, del tipo de creencias que has instalado en tu subconsciente, que están aquí en la cuarta dimensión subconsciente. Y todo eso ha hecho que tengas unos resultados y un tipo de vida que es la que vives ahora mismo. Pero eso se puede cambiar. Tú ahora mismo tienes un resultado de riqueza o de pobreza, o tienes un estado de salud determinado o estás enfermo. Y todo eso es el resultado de las creencias que has tenido y de la personalidad que has desarrollado. Tu vida es el resultado de la elección que has tomado debido a las creencias que tenías y a los pensamientos que predominaban en ti. Y toda tu vida la puedes cambiar. Vivir en la pobreza forma parte de una personalidad y de unas creencias que tienes aquí en tu subconsciente. Vivir en el desamor o vivir en la enfermedad forman parte de un sistema de creencias y de una personalidad que tú has ido adquiriendo durante tiempo y por las acciones que has elegido que te han llevado a los resultados que son los que tienes hoy día, a los que tienes ahora mismo. Con los audios subliminales entramos o vamos al subconsciente a decidir ser otra cosa. Porque cuando escuchamos el audio subliminal, estamos cambiando el sistema de creencias en el subconsciente. Y cuando cambias esas creencias, dan los cambios necesarios para conseguir una vida diferente,
para conseguir unos resultados diferentes. Con el subliminal intercambiamos tus creencias para intercambiar tu personalidad, para conseguir resultados diferentes. Es así de fácil. Cuando dejas de pensar como una persona pobre, dejas de ser pobre y dejas de actuar como una persona pobre. Para volverte millonario tienes que pensar y actuar como un millonario. Al escuchar un subliminal para ser millonario, tienes que ir actuando en lo que la vida te vaya poniendo por delante, con lo que se te vaya presentando. Si no actúas como un millonario, no podrás ser millonario. Se puede ser millonario enfocándose durante mucho tiempo en la actitud de un millonario, alejándote de personas que te hablan de pobreza, alejándote de las malas noticias que se escuchan todos los días en la televisión, en la prensa, etc. Y también puedes ser millonario si vas directamente a tu subconsciente a cambiar esas creencias de limitación que tienes instaladas. Pero al cambiar esas creencias también te cambiará la vida y aparecerán acontecimientos en tu vida que debes ir aceptando y debes ir actuando en relación a una vida nueva. Hay que actuar. Y a través de la ley de causa-efecto empezarás a vibrar en esa nueva vibración diferente provocada por el audio subliminal. Empiezas a vibrar de esa manera diferente, con lo cual todo lo que no vibre contigo desaparecerá, se irá de tu vida. Tal vez habrá relaciones que se acaben. Personas de las que te tienes que alejar. Tal vez puede cambiarte el trabajo o perderás el que tienes porque ya viene un trabajo nuevo de camino. Te llegarán noticias diferentes, se te cruzarán acontecimientos distintos y vivirás experiencias diferentes. Notarás que empiezas a verte como otro tipo de persona y todo porque estás cambiando tu sistema de creencias. Notarás que empiezas a verte como otro tipo de persona. Y en la salud pasa igual. Ahora mismo tú te estás identificando con un sistema de creencias que son las que crean tus relaciones, tu salud o tu enfermedad, el dinero que tienes y toda tu vida. Pero cuando tú cambias a nivel subconsciente en la cuarta dimensión, entonces todo eso que está en la quinta dimensión, en la quinta dimensión están tus deseos. Todo eso que tú quieres materializar está en la quinta dimensión. Ahí hay todo un abanico de posibilidades para ti. Hay muchas posibilidades para que las materialices en tu tercera dimensión, en la dimensión física que vivimos, donde tenemos el cuerpo físico. Pero para materializar aquí, en la tercera dimensión, tenemos primero que cambiar las creencias en la cuarta dimensión, para poder acceder a una de las posibilidades de esta quinta dimensión, donde está todo a la vez, todas las posibilidades. Y solo debemos intercambiar las creencias para conseguir materializar lo que deseamos. Pongo un ejemplo. Dos personas se quedan sin trabajo a la misma vez. Una de ellas cree que es muy difícil encontrar trabajo por la crisis, por el país en el que vive, por los estudios que tiene, etc. Por todas esas creencias instaladas en su subconsciente. Y la segunda persona piensa todo lo contrario, piensa que si ha perdido su trabajo es una muy buena oportunidad para cambiar de aires y encontrar un nuevo trabajo que le está ya esperando. Y lógicamente la segunda persona encontrará trabajo rápido y conservará su salud, pero la primera persona no solo no encontrará trabajo, sino que posiblemente las preocupaciones le enfermarán rápidamente. Los dos se quedaron sin trabajo, pero las creencias diferentes que tiene instaladas cada uno le lleva a vivir experiencias diferentes con respecto a encontrar trabajo de nuevo. Todo depende de lo que tengas aquí en tu cuarta dimensión o subconsciente. Pero si intercambiamos la creencia del subconsciente, la creencia vieja deja de tener efecto. En los deportes y en los famosos vemos esto todos los días. En Fórmula 1, por ejemplo, casi todos los pilotos son prácticamente iguales de buenos como pilotos. Pero el que un piloto esté en un equipo ganador y se convierta en campeón del mundo depende de que se lo crea más que otro piloto.
Si Hamilton es el campeón del mundo actualmente es porque se lo cree más que los demás pilotos y atrae el mejor equipo y el mejor coche. Todo es cuestión de creencia. Por eso los deportistas de élite tienen todos un coach o un entrenador personal que los preparan para practicar la ley de atracción y los preparan para activar la mejor creencia. Cuando Nico Rosberg le arrebató el título mundial a Hamilton en 2016, todos querían saber cuál era su coach para contratarlo, pero Nico Rosberg nunca quiso revelar su nombre, se lo reservó solo para él, se reservó el nombre de su coach. Actualmente Hamilton es el que mejor juego mental tiene, es el que mejor juego psicológico o creencia tiene, por eso sigue siendo año tras año campeón del mundo en Fórmula 1 y seguirá siendo hasta que llegue un nuevo piloto y se lo crea más que el campeón actual. Se lo crea más y tenga más ambición y más entusiasmo, más deseo de triunfo y éxito. Con los subliminales controlamos ese juego mental, ese juego psicológico para que puedas conseguir lo que deseas. Con tu mente subconsciente tú eliges una posibilidad que es la que se va a manifestar aquí en la tercera dimensión, en la dimensión física en la que vivimos. En la quinta dimensión hay posibilidades infinitas para que las seleccionemos. Solo que nuestras creencias, que son las que atraen esas posibilidades, no nos dejan materializar lo que deseamos, porque fallan las creencias arraigadas que tenemos en el subconsciente. La posibilidad de que se materialice dependerá de tus creencias, por eso debemos cambiarlas, debemos cambiar el subconsciente. Podemos optar a una cantidad de posibilidades infinitas en la quinta dimensión. Todo lo que creas de verdad lo obtienes. Pero te está limitando tu sistema de creencias, tu subconsciente está revuelto y lleno de basura que has ido aprendiendo de la gente con la que te has estado mezclando y las creencias que cada uno te ha inculcado. Y por eso no puedes acceder a toda esa cantidad de posibilidades infinitas que tienes en la quinta dimensión. No puedes materializar todos los deseos que tienes porque tu subconsciente los está bloqueando. Y con el subliminal actuaremos en la cuarta dimensión subconsciente para que todo eso que deseas que está en la quinta dimensión se pueda materializar en la tercera dimensión, en la dimensión física en la que estamos. No se puede pretender tener resultados diferentes a los que se tienen si seguimos con las mismas creencias y hacemos las mismas cosas. Contaré una historia, una fábula que refleja que debemos hacer caso a las señales de la vida. Había un náufrago que flotaba a la deriva en medio del mar y rezaba y pedía a Dios que lo salvara de morir ahogado o comido por los tiburones. Y en esto que pasó por allí una lancha motora y se dirigió a él para recogerlo. Pero este hombre se negó a subirse a la motora diciendo que su Dios lo salvaría. Más tarde pasó por allí un helicóptero y al verlo le bajó unas escaleras para que subiera y el hombre se negó, le dijo, no, mi Dios me salvará. Más tarde pasó un barco y le lanzó una cuerda para subirlo y él volvió a repetir, no, Dios me salvará. Por último, ya se estaba cansando de aguantar, luchando con las olas, pasó por allí una barquilla con unas personas remando y le dijeron, sube que te llevamos. Él respondió, no, mi Dios me salvará. Aquel hombre náufrago murió ahogado y llegó al cielo donde San Pedro lo esperaba. Llegó protestando, ¿por qué Dios no me salvó? A lo que San Pedro contestó, hijo mío, ¿quién crees que te mandó primero la lancha motora, después el helicóptero, el barco y más tarde la barquilla con remos para que te salvaras? Pues fue Dios quien te los envió. Y es que a veces esperamos la ayuda de Dios, pero no nos damos cuenta de que Dios nos está ayudando continuamente, quizás de otras formas, pero estamos tan ciegos que no lo vemos. Con esta historia te quiero decir que cuando empieces a dar cambios internos en tu subconsciente generados por el cambio de creencias que te crearán los audios subliminales, empezarán a aparecer acontecimientos diferentes y nuevos en tu vida.
aparecerán oportunidades y señales para que actúes. No hagas como el señor de la fábula que se quedó esperando sin hacer nada. Debes actuar. La vida te pone por delante las oportunidades, pero tú debes aprovecharlas y trabajarlas para generar la vida que deseas. Hay muchas personas buenas en el mundo, solo que en las noticias de televisión y la prensa solo te muestran las malas noticias, te muestran a las malas personas, a las que roban, te muestran a las personas asesinas, las personas que hacen cosas malas. Pero son solo una minoría, porque el mundo está lleno de personas buenas que hacen cosas muy buenas, solo que no te las dejan ver. Las noticias que te muestran son solo las de las personas malas. Y si sigues centrándote en esas noticias que te muestran, solo atraerás cosas malas a tu vida. Yo no veo noticias en televisión, mi mundo es otro diferente a todo lo que me quieren hacer ver. Yo elijo vivir un mundo diferente. La gente se excusa en que hay que estar informado para seguir con el morbo de ver o leer noticias negativas, pero es solo una excusa. La realidad en el mundo es otra diferente a la minoría que te muestran. Cuando entras en el mundo de las noticias es como comer azúcar, que crea adicción y morbo enterarte de lo malo que sucede cada día en el mundo. Empieza a ver lo bueno de la vida, empieza a ver tu vida y a darle energía a tu vida. Cuando estás viendo noticias de otras personas o series o películas negativas, deja de darle energía a tus proyectos. Tu vida no avanza porque no le prestas atención, porque estás en chismes o noticias de otros, porque estás continuamente prestándole atención a las noticias que te ponen para eso mismo, para evitar que el ganado progrese, para hacer que vivamos una vida mediocre, para evitar que todos consigamos hacer realidad lo que deseamos. Los audios subliminales son una herramienta muy, muy poderosa y efectiva que crea cambios en nuestra mente subconsciente para poder materializar lo que realmente deseamos, la vida que queremos tener. En adelante iré subiendo diferentes audios subliminales para cambiar el sistema de creencias en el subconsciente, en la cuarta dimensión, y poder materializar ahora todo lo que deseas. Tanto en la salud, en el dinero, en las relaciones o en cualquier área de tu vida que desees cambiar. En mi página web ya tenemos creada una sesión de audios subliminales. Bueno, pues ya solamente decirte que si te ha gustado este vídeo, compártelo con otras personas para ayudarlas a tener más salud y más calidad de vida.